Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo soy David, espero se estén pasando súper genial hoy en este gran día, chicos. Gente, nos encontramos en un nuevo video informativo súper interesante acerca de Free Fire. Y pues bueno, gente, pues grandes novedades del día de hoy, cómo funcionan algunos eventos web de la agenda semanal, eventos de aniversario que están empezando a salir en otras regiones y entre otras cosas. Pero bueno, primero que nada quiero resolverles algo, más que nada no tanto resolver, sino aclararles. Y es que muchos suscriptores, a pesar de que ya lo he estado diciendo en la página de Facebook y en los videos anteriores, me han estado preguntando sobre el error de que saca de las partidas y de que tarda mucho en emparejar en duelo de escuadras. Y bueno, gente, simplemente para no hacerla tan larga, no es problema de sus dispositivos. Simplemente es un problema que está teniendo el juego a la hora que se hizo la actualización. O sea, esperemos que Garena lo arregle pronto. Y bueno, pues también hace rato hubo un error de que no dejaba permitir entrar al juego. Pues ahorita ya se puede, lógicamente yo estoy ahorita adentro. Pero bueno, pues nada más como aviso, gente, no es su dispositivo. Simplemente es un pequeño error de Garena. Pero bueno, gente, pues vamos a empezar. Primero que nada sobre... algunos detalles de la colaboración de Free Fire con la Casa de Papel. Pues bueno, algunos emotes. Primero este emote que la verdad está muy épico. Si quieren que lo traiga en video, gente, comenten de que quieren que lo traiga y dejen su like, ¿ok? También este otro emote bastante bueno. Pues bueno, yo creo que son dos emotes muy buenos. Son de calidad legendaria, obviamente, porque pues es una colaboración épica, legendaria. Pero bueno, pues digo que están muy bonitos. También esta skin del barril, gente, que pues bueno, está muy épico. Pues dice plan Bermuda, un cambio ahí de los diseños. Y si lo vemos desde arriba, pues ahí vemos como que encendieron una tipo fogata. Hay como que ladrillos ahí. Y bueno, pues hay como que un poco de fuego, ¿no? Pero bueno, pues está bonito la verdad. También esto otro que sería un skin del avión que entraría también con la colaboración, gente. Pues bueno, dice plan Bermuda. Bueno, pues está bonito, la verdad. También esto otro que serían las skins principales. Aquí tenemos skin masculina y skin femenina. Pues bueno, ya las había mostrado, gente, pero la skin femenina no la había mostrado tal cual en el juego. Pues bueno, pues aquí le estamos viendo. Yo creo que están bonitas. Y en la parte trasera, pues también. O sea, sé que mucha gente dirá, no, es que no se parece al criminal rojo. Bueno, son semejantes, pero es que el criminal rojo es totalmente cerrada la manga y aparte pues la máscara es lo que hace que lo caracterice, ¿no? O sea, como quiera sí cambia bastante el diseño, pero bueno, pues igual es tan bonito, ¿no? Esto siguiente, gente, sería la mochila legendaria que también ya les había mostrado, pero no les había mostrado el nivel 1 ni el nivel 2. Pues bueno, ahí estamos viendo nivel 1, pues bonito, nivel 2 bastante bueno y nivel 3 súper bueno en realidad. Muy bueno, en realidad están muy bonitos, pero bueno, pues opinen y comparten ustedes si les gusta esto, gente. Pero bueno, lo siguiente es sobre esta mascarita que pues me dio bastante risa y parece como que un zancudo dengue o no sé, un doctor de la plaga 2.0 y la vemos ahí desde otro ángulo. Pues bueno, pues está muy curiosa, en realidad está curiosa, no sé cómo la vayan a meter, no sé si será por evento web o evento gratis. Pero bueno, apenas incluyó en la base de datos de juego. Está muy curiosa la verdad. Pero bueno, gente, pues igual está bien. Lo siguiente es que sobre el personaje Luqueta, que mucha gente se está quejando de cómo lo metieron. Pues bueno, recordemos que la mayoría de las regiones lo metieron mediante evento de recarga. O sea, la nuestra fue de las pocas que lo metieron en otro evento alternativo, ¿no? Pero bueno, pues miren, aquí 300 diamantes por el personaje, en otras fueron 140, en otras fueron 100 y así, o sea, varió bastante en muchas regiones. Y en otras pues lo metieron directamente a la tienda, pero bueno. Lo siguiente sobre esta mochilita que pues bueno, le están regresando esa mochila en la tienda a 600 diamantes. Una mochila que la dieron en nuestra región super mega gratuita, pero bueno, pues... está bien para aquellos que no la hayan podido obtener, pues bueno, regresará, gente, regresará. La siguiente novedad es sobre las camisetas del mundial, gente, las camisetas del mundial. Que pues bueno, en nuestra región ya llegó el evento de recarga. En esta región regresaron los tenisitos deportivos, pues por un diamante, o sea, por recargar un diamante ya te los estarías llevando. Y por recargar 500 diamantes te estarías llevando dos cajitas pues del mundial, ¿no? De la A y de la B. Bueno, yo creo que está bien, pero creo que está mejor el evento de recarga de la nuestra. O sea, nada más por los tenis es que lo vale ya, pero
prácticamente es lo mismo, pero bueno. La siguiente novedad es que algunas personas me preguntaron sobre el graffiti de Steffi, que si iba a llegar de la misma manera. Y bueno, déjenme decirles que en esta región el día de hoy se ha manifestado así, gente, se ha manifestado así. Y aquí mismo están poniendo el personaje Luqueta y el paquete de Lux. O sea, les digo, en muchas regiones variaron. Pero lo importante es que, como ya está anunciado, regresarán estos tenisitos. Esos serían los doraditos, ¿ok? Pero bueno, pues igual está bastante bien. Ya sabemos cómo funciona, gente. Tienes que ir desbloqueando casillas y pues nada más. Pues yo digo que está bastante bien. Me preguntaron de que si vendrá el zafiro, gente. No, la verdad no estoy seguro. No les puedo decir de que si sí o si no, porque si les digo que sí sería un clickbait descarado, porque no estoy seguro de que va a venir, gente. Recordemos que ha venido anteriormente, pero por el momento no se tienen detalles para nuestra región. Recuerden que en cuando las haya yo les estaré brindando cobertura. También sobre esta región que salió este evento rodicio de premios, que es el de los platitos que pues van pasando. O sea, pues bueno, algunas personas el lunes que subí la agenda semanal y algunos eventos que pues cómo funcionaban, ese video lo grabé antes de que saliera la agenda semanal porque se había filtrado y más o menos así salió para nuestra región. Y bueno, algunas personas me dijeron, no, es que así no funciona. Sí, bro, es que esa agenda semanal en algunas partes estaba anunciado también para Brasil y pues bueno, recordemos que las cosas funcionan en Brasil primero que en la nuestra, o sea, llegan primero allá que en la nuestra. Y bueno, pues estaría regresando la skin del chef femenino, pues bastante bien en realidad. También está otro sobre la P90 legendaria con esta colaboración bastante épica que estaría llegando con estos atributos oficiales. No es suposición, gente, tendría de atributos 1 velocidad de disparo, 1 de rango y le quita 1 velocidad de recarga. Los atributos no son lo mejor en realidad, gente. No sé si sea mejor que la Casanova porque, pues no sé. O sea, la Casanova con 2 velocidad de disparo pues se nota bastante la diferencia. Pero pues esta sería 1 y el rango. Bueno, habrá que esperar ya en el juego. Pero bueno, por lo pronto ya tienen los atributos oficiales que están bastante buenos. Sobre la Grosa también esta noticia que pues bueno, mucha gente, algunos youtubers han estado diciendo que van a venir con los atributos de otras regiones con doble atributo. No, gente, los atributos yo ya se los mostré el día de ayer y hace como 3 días que les dije estos serán oficiales para nuestra región, que sería uno de daño y uno de precisión, ¿ok? Uno de precisión. Pues bueno, nada más para que tengan eso en cuenta de que a nuestra región los atributos van a cambiar, ¿ok? Pero bueno, recuerden que esta Royal ya llegaría el día de mañana. Lo siguiente es de que en esta otra región está llegando este carrito, el carrito acuático, la skin. Pues bueno, hace como 2 días o el día de ayer, no me acuerdo cuando les dije, había llegado una región. Pues bueno, el día de hoy se ha anunciado ese mismo evento a otra región, pues para que tengan eso en cuenta. También sobre estas skins que pues bueno están saliendo mediante ruleta mágica en esta región, pues ya sabemos cómo funciona. Incluye 9.999 diamantes, entre otros premios, pues bastante bien. Y bueno, gente, lo siguiente sobre los eventos de aniversario. Me voy a ir un poco más rápido porque esto se está haciendo largo, disculpen. Sobre los eventos de aniversario, que aquí estamos viendo este banner, gente. Esto ya está empezando a salir en algunas regiones. Bueno, a partir de hoy salió, ¿no? Pero bueno, pues regresan skins de la Royal de Oro. Y en este evento, gente, vemos en este cambio de imagen, son las skins, gente, por canje de globitos. Y en esta otra imagen pues estarían también vouchercitos de diamante, de armas, de incubadora pues también. Y bueno, ¿cómo se obtienen? Pues aquí sé que no le van a entender, gente, pero bueno, simplemente es jugando con amigos, jugando partidas normales y matando personas. Así de fácil, así de sencillo. Tuve que traducir y pues costó, ¿verdad? Pero bueno, pues así es como se consigue en realidad. Pues bueno, lo siguiente sobre el evento web, gente, este evento web de balance, del balanza del poder, así se llama. Evento web que nunca se ha implementado en nuestra región y bueno, así es como llegarían estas skins, ¿no? Vemos primero esta imagen, gente, esta imagen que pues bueno, es el banner de cómo llegará este evento. Esto es oficial para nuestra región, acaba de publicarlo Garena Free Fire, la TAM oficial. Bueno, pues entramos y cómo funciona, tú escoges un... Pues no es como que de escoger, o sea, en sí puedes irte a los dos. Es de gastar y gastar diamantes. En cuanto tú llegues a una cantidad de para gastar o de giros, pues ya te los dan, ¿no? Vemos en esta otra imagen, dice, cárgala 7 veces para obtener el premio del lado cargado. Obtén ambos premios y está balanceada. Pues bueno, muchos dicen que es estafa, la verdad puede que sea estafa, gente, pero bueno...
pues ya habrá que esperar qué tan estafante podrá ser, pero bueno, pues son skins que pues con la temática de la incubadora de la MP40. Pero bueno, pues en otra imagen vemos esto, uno de los premios pues sería esta mascarita, regresaría, que pues la dieron, ¿no? Pero bueno, en su entonces obtendrás un premio con cada carga, pues interesante. Y este otro que sería obtén ambos aspectos cargando ambos lados al mismo tiempo para que esté balanceada. Pues es lo que les acabo de decir, no puedes obtener ambos premios, no es necesario que solo obtengas uno, puedes obtener los dos. Y pues bueno, pues eso sería todo acerca de ese evento web. Lo siguiente, gente, sobre estas últimas dos skins, que pues bueno, esta skin ya la había mostrado en la base de datos del juego y tendrá que ver con la colaboración, ¿no? Pues bueno, así es como se vería, no se ve tan épica, pero viendo bien no hay como que skins de este tipo, ¿eh? Así que la hace como que algo única. Y esta otra que es como que celestita con colores azules, pues también, o sea, yo creo que están interesantes, ¿no? ¿Se puede combinar? Yo creo que sí, pero pues bueno, eso quedará a criterio de cada persona y sus ropas, ¿no? Pero pues bueno, gente, esta sería toda la información que se tiene contemplada hasta el día de hoy para que tengan en cuenta cada una de estas novedades. Y pues bueno, gente, pues yo me retiro, espero les haya gustado este video informativo, suscríbanse, like, compártanlo con sus amigos y like para más. Gracias por ver, chicos, los siguiente video, amigo, yo soy David. Bye, cuídense, crack, los quiero demasiado. Bye. Yeah.